llamada de la naturaleza. Siguiente verdura a encontrar para hacer valer el antídoto: guindilla. Gracias, Wiki. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo mola la nueva aplicación de personalidad de Mutant Pat? Solo te faltaba flirtear con tu cacharro, tío. Dependes demasiado de las máquinas. Lo mío con Wiki es un amor totalmente imposible. Y no me rayes, que yo nunca he dependido de las máquinas. Shooter, hora de hacer pipí. Venga, para, que tengo que ir a regar un poco las plantas. Bip, bip. Shooter, acuérdate de respirar, que si no te vas a ahogar. ¿Para qué pensar si una máquina lo puede hacer por mí? ¿Qué ocurre? Detectada bragueta bajada. Oh, vaya. Gracias. Chicos, ¿dónde estáis? ¡Sheriff! ¡Brutux! Si es una broma, no tiene gracia. Tus amigos han sido capturados. ¿Quién está hablando? Han caído en las manos de Tongex, el mutante camuflaje. ¿Quién ha dicho eso? Jamás los encontrarás porque Tongex nunca deja rastro. ¡Ajá! ¡A ti sí que te he visto! Le estás hablando a un arbusto. ¿Podría sacar el culo de mi cara? ¡Parad! ¡Me estáis volviendo loco! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y quién es Tongex? Yo soy Torment, y ellos son Fénix y Four Team Soldier. Todos éramos azafatos de un avión que se estrelló en la selva. A su derecha pueden observar árboles que no tienen ningún interés. Y a su izquierda, también. Cuando caímos aquí, Tongex se deshizo del resto de la tripulación. Sobrevivimos aprendiendo de la naturaleza. Créeme, enfrentarte a Tongex tú solo es la peor idea que he oído desde que me limpié los sobacos con un ramo de ortigas. Me da igual, son mis amigos y voy a buscarles. ¡Eres un insensato! ¡Pero me gusta! Te entrenaremos para que tengas alguna posibilidad. Vale, pero paso de llenarme el traje de hierbajos. Siente que formas parte de la naturaleza. Escucha su llamada. ¿Cómo me va a llamar si no tiene mi teléfono? Ya la llamo yo. Wiki, busca el número de... ¿Naturaleza es nombre o apellido? ¡Oh! ¡Concéntrate y cierra los ojos! ¡Abre tu visión! Escoge una de las armas que tienes delante. Pero si solo son cañas y ramas. Esto no es una caña, es una cerbatana. ¡Ay! Esto no es una caña, es una espada. ¡Ay! ¡Lo capto, lo capto! Esto no es una piedra, es... Es una boñiga seca de mutante. Pero en la naturaleza, cualquier cosa es un proyectil, incluso una boñiga seca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Una rama rota, una hoja moviéndose. Solo verás a Tongex si confías en tus sentidos. La selva siempre te habla. Esa es la llamada de la naturaleza. Sí, ahora siento la llamada. Urgencia, vuelve a ser la hora de hacer pipí. Ahora vuelvo. No paréis vuestro rollito místico por mí. ¡Maldito Tongex! ¡Otra vez no! ¡Es que no puedo hacer pipí tranquilo! ¡Por fin siento la llamada! Voy a por ti, Tongex. Empieza la partida. Una rama rota. Las hojas que caen. Un cartel indicativo. Te tengo. Tío, ¿te importaría sacar el culo de mi cara? Lo haría encantado si tu amigo no me metiera su pie en la oreja. Chicos. ¡Shooter! Voy a sacaros de aquí, pero estáos quietecitos. ¿Eh? ¡Oh, no!
¡Lo va a espachurrar! Shooter, recuerda lo que has aprendido. Esto no es una caña, es una cerbatana. Esto no es un palo, es una espada. ¡Hangar! ¡Maldita sea! ¡No hay nada más! ¿Eh? Hora de hacer pipí. Cualquier cosa es un proyectil. Gracias por todo. Gracias a ti. Y contad con nosotros como un miembro más de la Resistance. Pero, Shooter, ¿qué te pasa? Con tanto lío me he olvidado de hacer pis. ¡Ahora vuelvo! ¡Pero ni se os ocurra desaparecer! Nuevos usuarios: Tormen, Fénix y Fortune Soldier. Parámetros de los usuarios: precisión 4, fuerza 4, inteligencia 2, energía 1. Hola, soy Tormen y era el azafato más rápido del mundo porque yo era el único capaz de señalar todas las salidas de emergencia a la vez. Y ahora, abróchense los cinturones porque les vamos a presentar a Tongex, el mutante camuflaje. Tongex es un mutante que se camufla casi tan bien como nosotros. Pero no es tan bueno como los turistas que no tienen rival camuflando los panecillos del menú diario del avión en sus pantalones. Parámetros del mutante: maldad 2, fuerza 3, inteligencia 3, mutación 2. Es imposible ver a Tongex en medio de la selva porque desaparece más rápido que los auriculares de los aviones. Para capturarlo, tienes que fijarte en los pequeños detalles que va dejando a su paso. Una rama rota, una pisada, un coche volcado... Es más fácil seguirle el rastro cuando se le acaba el desodorante. ¡Bah! Tongex es más pesado que todos esos viajeros que no paran de llamar al timbre. ¡Aquí azafato! ¡Quiero una manta! ¡Aquí azafato! ¡Agua! ¡Aquí azafato! ¡Cuánto falta! Para llegar 4 horas. Para darle una colleja 4 segundos. Suerte que los de la Resistance nos han encontrado. Y les podremos enseñar a camuflarse. Porque hasta ahora, sus técnicas eran ridículas y cualquiera podría descubrirles. Más aún Tongex, que tiene visión térmica. Eso no quiere decir que pueda ver si un termo está lleno o vacío sin abrirlo. Cosa que hubiese sido muy práctica a la hora del café en los aviones. La visión térmica quiere decir que puede ver el calor que desprenden los cuerpos de los seres vivos. Encontrando cosas, es casi tan bueno como una madre. Pero Tongex, antes de buscar, nunca dice: ¿pero ya has mirado bien? En definitiva, que Tongex es capaz de jorobarte las mejores vacaciones de tu vida. Hasta aquí la info... ¿Qué quieres, Fénix? Pero si esto no es un avión... está bien, por los viejos tiempos. La tripulación y el comandante les desean un feliz viaje y esperamos verlos otra vez volando con nuestra compañía.